Tardes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Vamos a ver prácticamente nada nuevo, pero sí a reutilizar cosas que hemos ido aprendiendo. Porque vamos a volver a trabajar el método de separación de variables. Pero en este caso es para ecuaciones parabólicas. Técnicamente la esencia sigue intacta. Lo único que va a simplificarse aquí es la ecuación que nos queda en la variable t. Porque nosotros partimos considerando el problema. Vemos el problema y de la ecuación. De esta ecuación, prácticamente la ecuación de calor o la ecuación de difusión. En el caso en el que no tenemos pues, un término de la primera derivada respecto a x, debido a que pues, analizamos rápidamente que con un determinado cambio de variable, no hace falta incluirlo porque se simplifica un sistema de esta forma. Entonces, vemos que u de x, 0 va a ser igual a una función phi de x, nuestra condición inicial, y tenemos condiciones de frontera. Evaluado en x igual 0, en el extremo izquierdo igual 0 y lo mismo en la derecha. Pero evaluado en x igual l también igual 0. Entonces tenemos este problema y el siguiente desarrollo es para ver cómo atacamos este problema, es decir, cuál sería el procedimiento de resolverlo para cualquier problema de este estilo. Lo único que va a cambiar es que en algunos casos, pues estos coeficientes, alguno de estos cuatro van a ser cero, lo más seguramente. No es necesario que todos o por lo menos uno sea cero, pero es lo más común que alguno sea cero. Luego, pues, si este término o la ecuación no tiene este término de aquí, pues entonces ponemos gamma igual cero y pues así seguimos. Entonces, el siguiente desarrollo sirve como esquema para resolver un problema de esta forma mediante el método de separación de variables. Entonces, empezamos suponiendo que u de x, t tiene alguna expresión en la forma x en x y t en t. Entonces, sustituyendo esto tenemos y vamos a tener x de x por t prima de t igual a cuadrado x b prima de x t de t menos gamma x de x t de t. Luego hacemos la adecuación de estos términos de tal forma que en un lado solo dependan o solo hayan términos dependiendo de t y en el otro solo dependiendo de x. Y pues eso nos va a quedar así. Va a quedar t' de t aquí arriba. Y nos va a quedar vamos a ver. Más gamma por t de t. Este término lo pasamos al otro lado. Y este x de x lo mandamos a dividir al lado derecho. Mientras que en el lado derecho vamos a tener el xb prima de x
y este a cuadrado por t de t lo mandamos a dividir al lado izquierdo y nos queda así. Y pues esto va a quedar igual, va a quedar igualado a una constante debido a la dependencia de solamente una de las dos variables en cada parte de la igualdad, y por la conveniencia que hemos hecho, pues siempre seguimos trabajándolo como menos lambda. ¿Okay? Entonces, esto nos deja el par de sistemas o el par de ecuaciones diferenciales de primera de una variable, t' de t, más a cuadrado lambda más gamma t de t, la primera parte igualado a cero. Y para la ecuación en x tendríamos x y prima en x más lambda x en x igual a cero. Las condiciones de frontera nos quedan. Y va a ser un procedimiento muy parecido a lo que habíamos hecho para las ecuaciones hiperbólicas. Entonces se hace la separación tanto en este término como en este, y pues se puede sacar un factor común t de t, el cual pues no puede ser igual a cero para todo t, así que quien tiene que ser tero, perdón, que tiene que ser cero es el resultado de evaluar esta expresión en x igual a cero. Entonces, esa primera condición evaluada en cero y haciendo esta separación que supusimos aquí arriba, nos quedaría alfa 1, x prima de x, más beta 1 en x igual a cero. Eso para la primera, y para la segunda pues es análogo. Perdón, pero aquí es en cero, no en x. Y esta de abajo es en el extremo derecho, o sea, en x igual a l. Como pueden observar, estas condiciones de frontera son únicamente para la ecuación de t, perdón, de x, por lo que nos queda de nuevamente un problema de Sturm-Liouville, el cual pues podemos resolver de la misma forma que hemos aprendido antes, por eso lo estudiamos como un tema separado, debido a que el problema de Sturm-Liouville lo íbamos a tratar tanto en ecuaciones hiperbólicas como parabólicas, y si trabajásemos en elípticas también habrían problemas de Sturm-Liouville por separado que serían prácticamente idénticos a este. Entonces, bueno. Entonces no vamos a hacer los pormenores de esa resolución, pero resolviendo el problema de Sturm-Liouville, tenemos los eigenvalores o autovalores. Lambda n igual a mu n sobre l al cuadrado. Donde mu n es la solución, es la enésima solución positiva. De esta ecuación en mu. Tangente de mu igual a alfa 1 beta 2 menos alfa 2 beta 1 mu l dividido entre mu cuadrado alfa 1 por alfa 2 más beta 1 por beta 2 l cuadrado. Bien, entonces la enésima solución de esto es mu n, y pues para ese mu n tenemos este autovalor o este eigenvalor. Las eigenfunciones nos quedarían entonces xn de x igual a 1 sobre raíz de alfa 1 lambda n cuadrado más beta 1
multiplicado por alfa 1 raíz de lambda n. Por el coseno de raíz de lambda nx. Menos beta 1. Por seno, beta 1, creo que me falta una raíz de lambda. Tengo que corroborar en mis apuntes. No, aquí no va a raíz de por el seno de raíz de lambda n por x. Entonces, esas serían las eigenfunciones asociadas y para las cuales la norma cuadrada de lambda n, perdón, de xn, sería la siguiente, ¿verdad? ¿Está? Eso no lo tenía anotado por aquí. Pero sí estaba en el capítulo 4, ¿verdad? Entonces, déjenme revisar aquí. Esto está aquí, pero bueno, aquí las eigenfunciones salen de, bueno, cuando resolvemos el problema de Sturm-Liouville, nosotros tenemos esta ecuación de aquí. Nosotros la resolvemos. Entonces, para estos valores de lambda que quedan positivos, nos queda una expresión en términos de senos y cosenos. Y pues de ahí encontrar las constantes es el detalle con estas expresiones de aquí, que es cual pues estas ya estaban... bueno, ya está completamente dada cuál sería la eigenfunción asociada a lambda n. Sin embargo, pues así se encontraría. Resolvemos esto, como este es positivo, nos queda una expresión en senos y cosenos. Quedaría algo como a coseno de esto más b coseno de esto. Y luego las constantes se encuentran a partir de aplicar las condiciones de frontera, que no es un trabajo sencillo, pero al final cuando uno resuelve para esas constantes, queda que la primera constante es alfa 1 raíz de lambda n entre todo esto, esta raíz de abajo, y la otra es menos beta 1 entre la raíz. Sin embargo, bueno, sí se encontrarían, lo que pasa es que en algún lado en el libro, que no recuerdo dónde, había visto ya la expresión de las... de la norma de estas eigenfunciones, pero no la estoy encontrando. No lo tengo aquí en mis apuntes, pero sí sé que en una parte del libro estaba. Aquí creo que está, pero es que creo que era solamente para un problema en específico. Ah, no, aquí está. Bueno, entonces
es un medio de L más beta 2 alfa 1 menos beta 1 alfa 2. Se ha parecido a lo que está acá arriba. Y luego eso multiplicado por lambda n alfa 1 alfa 2 menos beta 1 beta 2. Y esto dividido entre lambda n alfa 1 cuadrado más beta 1. Lambda n alfa 2 al cuadrado más beta 2. Esto es también al cuadrado. Entonces esta sería la norma así en general. Okay, entonces sigamos. Okay, ya una vez resuelto el problema de Storm Lewis, lo que toca es resolver ahora para T. Resolvemos para T. Para lambda igual a lambda n, es decir, para el enésimo lambda, la solución en T sería esta. Esta es una solución que podemos escribir bien solo porque podemos convenir de que la ecuación que quedó en T es sencilla. Es una ecuación de coeficientes constantes de primer orden. Va a quedar una exponencial con signo negativo, porque cuando pase todo esto al otro lado va a quedar negativo y este va a ser el exponente multiplicado por T. Entonces, va a ser una constante, vamos a llamarla Cn por la dependencia de n por e a la menos a cuadrado lambda n más gamma por T. Y eso es toda la solución para T. Ok, entonces, luego. La solución para lambda igual lambda n. Sería u sub n de x, t igual al producto de estas dos funciones, o sea. Cn por esta exponencial. Por xn. Vamos a ver. La solución de T es la solución de esta ecuación de primer orden. Es la de Y' igual a menos alfa Y. Entonces queda la exponencial E a la menos alfa por T en este caso, que es la variable independiente. Solo que aquí el alfa es todo esto de aquí. A cuadrado lambda más gamma. Y nos queda esto de aquí. Multiplicado por la constante. Que depende de n. Por el hecho de que T también depende de n. ¿Okay? Y bien, entonces. Y así. La solución del problema sería, o mejor dicho, la solución del problema tendría la forma u de x, t igual a t sub n de t, perdón, es la sumatoria, desde n igual 1 hasta infinito de t sub n de t por xn de x. Entonces sería esto de aquí. Sin embargo, pues aún necesitamos pedirle a la solución que cumpla la condición inicial. Entonces, aplicando condiciones iniciales, bueno, en sí solo es la condición inicial aquí.
porque solo es u de x, 0 igual a phi de x igual a la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de c sub n por xn de x. Debido a que esta exponencial, cuando lo evalúo en t igual 0, se va. Entonces eso significa de que esta sumatoria de aquí es la expansión en serie de Fourier para la función phi de x. Y en este caso sería una función o la serie de Fourier generalizada para estas 6 en funciones. Y entonces, por lo que este c sub n no es otra cosa que 1 entre la norma de xn cuadrado por la integral en 0 a l de phi de x por la eigenfunción. Ok, entonces prácticamente ya tenemos la solución. Es esta sumatoria donde c sub n está dado por esta expresión de aquí. Entonces ahora vamos a revisar un pequeño ejemplo. Donde en sí la parte más complicada, la parte más larga del ejercicio es hacer esta integral. Pero pues una vez haciendo la integral o tomándose el tiempo de hacer la integral, pues ya el problema sale más. Y el problema es sencillo como tal. Entonces, vamos a ver. El problema dice, se mantiene a una temperatura de 0 los extremos de una barra los extremos x igual 0 y x igual l de una barra isotrópica uniforme. Eso solo significa de que está hecha del mismo material y que en cada una de las regiones de la barra pues no hay mayor concentración que otra. La barra es de una sola forma, de un solo material. Y de longitud L. Con cara lateral aislada. La temperatura inicial está dada por y de x donde es bueno, x sobre l por u sub 0 en este tramo de la barra y es L menos X entre L por U sub 0 en el otro tramo de la barra. Y aquí donde U sub 0 es una constante. Entonces, de este problema, pues, se pide encontrar la distribución de temperatura en todo tiempo, T mayor que 0. Entonces, vamos a ver, aquí, donde dice se mantiene a temperatura 0, los extremos, eso nos da dando una condición de frontera, una condición de frontera tipo de Dirichlet, debido a que la temperatura está fijada. Entonces, solamente es que U de X, 0 va a ser 0, y que U de L, 0, perdón, U de 0, t va a ser 0 y U de L, t va a ser 0. De ahí
Lo de una barra isotrópica uniforme es simplemente para suponer de que el comportamiento de la barra va a ser como nosotros lo estamos prediciendo con la teoría de la ecuación del calor que habíamos estudiado antes. Aquí lo importante es la longitud L, lo cual era de esperarse debido a esto. Y dice con cara lateral aislada, por lo tanto, el término este de gamma por U, este término de aquí, no iría. Porque tenemos cara lateral aislada. Y pues la temperatura inicial está dada por esto. Tenemos la condición inicial, entonces ya podemos resolver. Entonces, este problema está descrito por la ecuación del calor. Sin el término del otro, porque la cara lateral está aislada. Y pues tenemos cero, que esta ecuación es en cero menor que x y para t mayor que cero. Tenemos la condición inicial. Y tenemos condiciones de frontera de Dirichlet. 0, t va a ser igual a cero. Y lo mismo para L, T. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Suponemos una solución. Solución de la forma. Una solución de esta forma. Y sustituimos. Entonces nos va a quedar x de x, t prima de t, igual a cuadrado, x biprima de x por t de t. Separamos las variables, en este caso a ambos lados de la igualdad, y nos queda t prima de t dividido entre a cuadrado t de t igual a x biprima entre x. Como lo de siempre, igualamos esto a menos lambda. Nos quedan las ecuaciones. X prima de x más lambda x igual cero. Y t prima de t más lambda a cuadrado, t de t igual cero. Las conexiones de frontera. Quedan. Y pues tenemos condición de Dirichlet, simplemente están igualadas a cero. Entonces este análisis lo podemos hacer rápido. Si me va a quedar x de cero por t de t igual cero. El t de t no puede ser cero todo el tiempo, así que x de cero debe de ser cero. Y lo mismo al otro lado. X de L debe de ser cero. Entonces resolvemos el problema de Sturm-Liouville.
Entonces, vamos a ver. Tendríamos aquí que hacer la división de casos, ¿verdad? Pero eso solo estoy repitiendo cuál sería el planteamiento inicial para que lo recordemos, no porque sea necesario hacerlo aquí. Entonces, en esta parte del problema de Storm-Liouville, técnicamente nosotros dividíamos en tres casos según el signo de lambda, si era cero, si era positivo, si era negativo, y obteníamos que para estas condiciones de frontera, los casos de lambda negativo y de lambda cero nos llevaban a soluciones triviales, por lo tanto, el lambda debía ser positivo. Y pues en ese caso, nos quedaba una solución en términos de senos y cosenos, a la cual pues se le aplicaba esta condición de frontera y obteníamos entonces que una de las dos constantes, en este caso sería la de coseno, queda igualada a cero, y la constante, o mejor dicho, y el otro término con el seno, al aplicarle la condición de frontera con x igual con x en L, entonces lo que nos queda es una ecuación más o menos de esta forma, para que recordemos, era una constante, llamémosla B, por seno de lambda L igual cero, con lo cual pues lambda L debería de ser NPI, pero no es lambda N, es raíz de lambda L, NPI. Entonces, lambda debía quedar NPI sobre L al cuadrado. Entonces aquí pues solamente les relaté cómo habíamos resuelto esto ya, porque esto ya lo habíamos hecho, pero para que lo recordemos. Llegamos a un punto en el que quedamos esta igualdad y resolvíamos para lambda, y estos son nuestros lambda N. Entonces, nos queda, los seis en valores, lambda N igual a NP sobre L al cuadrado, y las seis en funciones, xn de x igual a seno de lambda L. Bueno, seno de lambda x es la cosa. Bien, yo les recomiendo aquí que cuando les toque resolver este tipo de ecuaciones, vayamos directamente al caso en el que lambda es negativo. No verifiquemos los otros dos, pero sí trabajen con el caso de lambda negativo. Eso, o sea, ese aunque no lo hice aquí, ese desarrollenlo para que lleguen adecuadamente a los eigenvalores, que eso es una cuestión de dos pasos en el mejor de los casos. En el peor, pues, habría que resolver un sistemita de 2x2, pero se puede. Y obtienen sus eigenvalores. De ahí las eigenfunciones va a ser lo que les quede la solución después de encontrar los eigenvalores. Y pues ahí la preferencia normalmente es simplificar lo más posible la función, así que podemos coger como constantes igual a 1. Entonces, cierto, hubo una pequeña confusión aquí. Les dije lambda negativo, pero en sí es lambda positivo. O sea, el caso en el que tienen que trabajar es el que deja la solución de senos y cosenos, que es cuando lambda es positivo, solo que la última vez lo dije negativo por confusión, pero sí, gracias por el apunte. ¿Ok? Entonces, una vez ya tenemos las eigenvalores y eigenfunciones, entonces es bastante conveniente en este punto obtener la norma de esto de aquí para poder ahorrar tiempo más adelante. Entonces, las eigenfunciones son estas, las cuales cumplen que esto va a ser, para este caso de seno, queda L sobre 2.
Entonces recuerden que aquí es hacer esa integral de la norma que para fines de recordatorio. En general, técnicamente sería así, el módulo al cuadrado. Pero pues en este caso estamos en variable real, así que es solamente la función al cuadrado. Y suponiendo una función de peso igual a 1, que es lo más típico. Entonces, eso. Así que si usted integra el seno cuadrado de este argumento en intervalo de 0 a L, pues eso le va a quedar L sobre 2. Entonces resolvemos ahora para T. Con lambda igual a lambda n. Y nos queda T sub n de T igual a una constante C sub n por la exponencial de menos a cuadrado lambda n cuadrado, que en este caso sería pues n cuadrado pi cuadrado entre L cuadrado. Entonces vamos a escribirlo mejor aquí. Va a quedar algo así. A n pi entre L cuadrado por T. Y ahí está. En este caso, como no hay gamma, por eso no hay ningún término sumando aquí. Simplemente nos queda esto para resolver, al resolver para T. Es menos lambda por A cuadrado, el coeficiente. Cuando pasa a la derecha, entonces el exponencial nos queda menos eso. Ok, entonces, así. La solución tiene la forma. U de x, t igual a la sumatoria. Tn igual 1 hasta infinito. Que C sub n, e a la menos a n pi sobre L cuadrado por T, por seno de n pi x sobre L. Entonces, aplicando la condición inicial, tenemos que C sub n, o sea, no vamos a poner de que, o sea, aquí ya podemos hacer de un solo que C sub n tiene que ser los coeficientes de la serie de Fourier senoidal en este caso para la función phi de x que estaba dada aquí. Entonces, esto debe de ser 1 sobre la norma de xn, integral de 0 a L de phi de x por xn de x. O sea que en este caso sería 2 sobre L por la integral de 0 a L de phi de x por el seno de n pi x sobre L. Y pues ya lo último que se puede hacer aquí es separar la integral en dos y luego integrar por separado y ver cuánto nos queda. Entonces aquí voy a solo hacer el primer paso de la separación y luego por ya la cuestión del tiempo pues voy a poner cómo queda, pero hay que hacer todas las simplificaciones. Entonces tendríamos 2 sobre L, la integral de 0 a L de x sub 0 sobre L. Por el seno. Más. Y aquí es hasta L medios.
y de ahí de L medio hasta L. Entonces aquí todavía se podría intentar colocar así. Por ejemplo, puedo sacar de ambas integrales una L dividiendo y L sub 0 para que me quede 2 U sub 0 sobre L cuadrado. Y me queda el integral de 0 a L medios de X seno de N pi X sobre L. Y aquí tendría más L por la integral de L medios a L de seno de N pi X sobre L. Menos la integral de L medios hasta L de X seno de N pi X sobre L. Y de ahí, pues, calculando estas integrales definidas, se llega, luego de unos cuantos pasos, a la siguiente solución. Nos queda que va a depender de, en sí, del valor de n, si es par o impar. Entonces resulta que va a quedar 0 cuando n sea par, es decir, cuando n sea igual a 2k. Y va a quedar 4u sub 0 entre 2k menos 1 cuadrado y cuadrado por menos 1 a la k. Cuando n sea igual a 2k más 1. O sea que al final les va a quedar, y de todo este integral, una expresión en términos de posiblemente cosenos de n pi l o de o senos de, bueno, más o menos lo tengo aquí hecho, y lo que quedan son unos cosenos de n pi medios sumándose con otro seno, si no me equivoco, de n pi medios. Entonces ahí es donde empieza a hacer ese juego de si es par o si es impar, vamos a tener ciertos valores. Entonces, el detalle es ese. Una vez simplifican esta integral a lo que quede, pues simplemente empiezan a trabajar con la paridad de n. En el caso que n sea par, pues todo se les tiene que cancelar y quedarle cero. Y en el caso de que n sea impar, les va a quedar esto de aquí. Entonces, básicamente el resultado de todas las integrales, si lo simplificamos con esto, pues aquí todavía sigue el 2u sub 0, entonces les va a quedar un 2 multiplicando. Abajo les debería quedar un k menos 1 pi cuadrado, y de hecho arriba también tiene que quedar un l cuadrado para cancelarlo con el de abajo y aparecer este término también. Creo que es, bueno, de hecho es un ratito de trabajo, tal vez unos 10, 15 minutos, en asegurarse de hacer bien las integrales y todo. Pero pues, haciéndolo llegamos a esto. Así, la solución del problema sería u de x, t igual a 4 u sub 0 sobre pi cuadrado por la sumatoria desde k igual 1 hasta infinito de menos 1 a la k entre 2k menos 1 cuadrado y multiplicado por la exponencial
que era A N pi, por lo que el N ahora es, bueno, 2K más 1 menos 1 debería de ser en realidad menos 1 porque el primer término es en 1. Bueno, vamos a dejarlo, que si mi K empieza en 1, entonces aquí debe de ser menos 1. Si este K empezase en 0, aquí debería de ser en más 1. Pero es solamente decidirse, ¿verdad? Si empieza en 1, entonces aquí es más 1. Si empieza en C, perdón, aquí es menos 1. Si empieza en 0, aquí es más 1. Eso es todo. Esto va al cuadrado. Y el seno de N pi x sobre N. Y esa sería la solución al problema. Ahora, técnicamente la sumatoria va desde 1 hasta infinito, porque aquí no lo puse, pero para esto es para acá, y igual 1, 2, 3, así hasta infinito. Entonces, por eso los términos que sean pares se van a ir, y los impares van a quedar de esta forma, con K empezando desde 1, 2, 3 hasta infinito. Por eso la sumatoria sigue siendo desde 1 hasta infinito, solo que ya la sumatoria no es en N, si se fijan, sino que es una sumatoria en K. Ok, y pues bueno, ya de ahí, variaciones de este tipo de problemas pueden darse en la formulación del problema. Por ejemplo, un segundo ejemplo podría decir que en los extremos la barra está aislada. Entonces ahí recuerden que la condición era de von Neumann, eran las derivadas y con respecto a x iban a quedar igualadas a cero en los extremos. Y pues podría ser que intercambiaran en los extremos con intercambiar calor con el ambiente. Entonces ahí tendríamos condiciones mixtas. Pero bueno, eso es básicamente lo nuevo aquí. Simplemente es darle otra interpretación y la función en T cambió. Es decir, la ecuación en T nos da otro resultado. Ya no son senos y cosenos, sino que es esto. Pero técnicamente sigue siendo la misma técnica, los mismos pasos. Solamente cambia esta parte de aquí. Y no sé si hay alguna duda o pregunta al respecto. Creo que no, licenciado. Ok. A ver, una pregunta me dice que ¿por qué el medio en la integración? Ah, bueno, porque estamos siguiendo la forma seccionada de phi. Como phi se nos definió como una función seccionada donde una parte era igual a esto, entre 0 y L medios, y la otra entre L medios y L. Por eso los límites los separamos así. Así lo que hicimos fue separar la integral en términos de esta función seccionada aquí. Ok. Y pues bueno, con respecto a la tarea, creo que voy a intentar tenerla asignada para el día de hoy, pero no quiero decirles o asegurarles de que sí y no tenerlos, pero sí voy a intentar tenerlo para hoy. Está la asignación de tarea. Pero creo que sí va a estar para hoy. Y pues la verdad, otros ejemplos de esto creo que no harían falta. Podemos trabajar alguno, pero o sea, podemos hacer alguno que otro mañana, pero básicamente el esquema va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar, pues, son las condiciones de frontera, pero los podemos trabajar. Y de ahí, pues, esta integral es la de mayor relleno de tiempo, por decirlo así. Pero sí, podemos trabajar alguno en la clase de mañana.
Entonces, creo que vamos a irnos quedando por aquí. Entonces, estamos trabajando mañana. Tengan feliz tarde. Gracias, Vic. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Sí, ahorita leí la pregunta y creo que sí, solo sí, para este examen sí vendrían solamente hiperbólicas y parabólicas. ¿Y transformada de Laplace? No, ¿verdad? ¿O sí? Sí, es que eso fue como también una forma de trabajar las ecuaciones hiperbólicas, y de hecho también se pueden trabajar en estas parabólicas. Podría listar un ejercicio de eso también para mañana. Lo que pasa es que son simplemente herramientas. O sea, tenemos las dos ecuaciones, pero las dos se pueden atacar con las mismas herramientas, ya sea el método de Fourier o transformada de Laplace. Ok, gracias. Listo.